Razones de trabajo tuvo que salir del pueblo, hoy lo hacen los jóvenes constantemente. Todos se han ido. Por causa de trabajo, Janine. Si hubiera trabajo aquí, había que estar aquí. Como aquí no hay trabajo, así que se han ido. Para que los guatajarios también, porque ellos ya son jóvenes, ya quieren ponerse una buena ropa, ya no quieren ser como de antes. Antes nosotros no. Nosotros éramos criabas con ojotas y así andamos. Hasta ahora, pero ellos ya no quieren ser. Ya quieren ponerse más bien, ya. Aprender, ya, criar, ya están en otra vida, ya no están como nosotros. Ya no quieren volver. Ya no, ¿qué van a volver? Ya no vuelven. Ay, caramba. Siempre se están yendo los jóvenes, malos jóvenes, y se van quedando, entonces. A veces decíamos nosotros, ya es un pueblito de ancianos nomás. No tanto ahora, pero años atrás, solamente en los pueblos de los alrededores o acá en Yavi, sabían ver chicos o mujeres nada más. Hombres o jóvenes no sabía ver porque la mayoría se iban a trabajar a los ingenios. Y después los jóvenes se van, hay muy pocos son los que pueden seguir sus estudios en La Quiaca o en Yavi, pero los jóvenes están emigrando a las grandes ciudades, Buenos Aires, San Salvador de Jujuy. Y sí, este pueblo se está quedando pareciera de niños y gente grande, ¿no? Enseñar todo lo que yo sé, decir que palien, piquen, reguen, siembren, cultiven las tierras. Buenos días, niños. Buenos días, maestro. ¿Cómo? Todas las mujeres eran así como yo, vestidas de ancho, de todo, pero ahora ya no. Ya. Ahora son todas de pantalón. Ya no, para ver si es hombre, si es mujer, habría que apegarse. RK940 Caipe, Antigalmanta Simitan, Yachayhuasiqa Iscaininta Patapa Uyarinamanta, Rosario Guayar Sutin, Uchu Yavimanta, Jujuy Llaptaca, República Argentina, 90.7 MHz FM Manta, Rimarichaspa, Castellanupi, Quichuapi. Me
vine allá por razones de trabajo también. Allá no se encuentra mucho trabajo y acá estamos sobreviviendo, digamos, tenemos un trabajito para subsistir, digamos, ¿no es cierto? Vine a los 17 años. Vine porque allá, viste, por el falta de laburo allá en el norte, en la Puna, por falta de laburo. Me tenían sacado unos primos que me ofrecieron un trabajo y vine por acá. Obviamente que me gustaría tener un trabajo en Yavi, tener un sueldo y tener mi casa allá, pero la vida no se me dio y bueno, pero igual no estoy arrepentido, estoy contento, gracias a Dios puedo ir una vez por año por lo menos a Yavi y bueno, lindo, ¿no? Mis vacaciones son en Yavi, no tengas duda. Es irme y descansar, vivir tranquilo, alejarme de Buenos Aires. Ya conozco Buenos Aires, conocí. Mi sueño era conocer Buenos Aires. Conocí, me quedé y ahora me quiero ir. El Yavi está a 10 kilómetros de La Quiaca. Está al norte de la Argentina. Da límite justo con la hermana República de Bolivia y está a 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Yavi y los alrededores de acá es un pueblo construido con tierra. Desde siempre el adobe secado al sol ha sido la materia prima de la zona y lo tenemos por todos lados. El adobe es un material muy noble para la zona, un lugar muy seco, así que perdura por mucho tiempo. Y cuando se va desmoronando, manos ajenas algunas o manos que pertenecen a ese lugar lo van levantando de nuevo. Cada familia tiene un pedazo de tierra, tiene su casa con un pedazo de tierra. Cultivan principalmente el maíz, hay papa, habas. También tienen un poco de ganado, como ser las ovejas, chivos. Algunos tienen vaca y hace poco que se introdujo la llama, porque la llama no es de esta zona, sino es para la zona oeste. No hay un cerrarse completamente, no, las viviendas nunca están completamente cerradas hacia el exterior, sino que mantienen una comunicación directa con el interior. No se concibe una idea de que una persona de fuera ingrese sin pedir permiso, o sea, no es necesario cerrarse hacia afuera, tanto por los animales también. Los últimos años lo que ha ido cambiando un poco es la incorporación de las chapas de zinc, que más que todo por ser un material más económico y bueno, por dar quizás mayor tranquilidad a las personas que están bajo ese techo para no estarlo cambiando todos los años o año por medio. Las lluvias cada vez son más frecuentes, esa sería la razón, pero bueno, también se puede cambiar un poco, ¿no? La chapa de zinc está visto, no es un material para la zona. Acá las temperaturas al mediodía son muy elevadas, entonces toda la radiación que refleja esas chapas hacia el interior es muy fuerte durante el día. En la jurisdicción tenemos una región que es apta para el cultivo, que sería toda la zona de Casti, Yavi, Yavi Chico. Tenemos una zona que es apta para el desarrollo de la actividad ganadera, que es toda la zona de Suripú, Jinticancha, Quirquinchos, Larcas. Y tenemos lo que es la zona Yavi, Yavi Chico para el desarrollo de la actividad turística.